Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. Hoy es el día martes 25 de agosto del año 2015. Los mercados nos están ofreciendo un fuerte movimiento bajista, un movimiento bajista que podemos denominar como vertical y rápido. Y es cuando ocurren estos fuertes movimientos bajistas. O es cuando ocurren estos fuertes movimientos de volatilidad que surge la siguiente pregunta. Ángelo, ¿por qué los mercados cuando suben, suben por la escalera? ¿Y por qué cuando bajan parece que bajaran por un ascensor? Y a continuación voy a ofrecer una explicación sencilla pero práctica acerca de este fenómeno que siempre se repite en los mercados. Vamos a poner el siguiente ejemplo, un ejemplo en el cual tenemos un valor inicial. Vamos a suponer que este es un índice bursátil y que el precio inicial de este índice bursátil es de 100 puntos. Vamos a suponer que estos son puntos, no vamos a decir que son dólares americanos o euros. Simplemente tenemos un valor inicial de 100 puntos y vamos a suponer para este ejemplo que vamos a tener cambios nominales en el precio equivalentes a 10 puntos. Es decir, que cada vez que baja, baja 10 puntos y cada vez que sube, sube 10 puntos. Vamos a iniciar con este ejemplo de una tendencia bajista. El valor inicial es 100 y el primer valor es 90. A 100 le restamos 10 y tenemos 90. Por lo tanto, en esta primera situación tenemos un primer cambio porcentual. Esta columna representa los cambios porcentuales. Tenemos un primer cambio porcentual igual al 10%, que es la diferencia entre 90 y 100. Vámonos al segundo valor. Los precios bajan desde 90 puntos hasta 80 puntos. Bajan los mismos 10 puntos, pero observen que ahora el cambio porcentual es superior, porque lógicamente 10 dividido entre 90 es un cambio porcentual superior al que nos ofrece 10 dividido sobre 100. Ahora restamos otra vez 10 puntos y bajamos desde 80 hasta 70. Nuevamente el cambio nominal es de apenas 10 puntos, pero el cambio porcentual vuelve a subir. Recordemos que este es un cambio porcentual negativo porque estamos en tendencia bajista. De 80 a 70 puntos, el cambio porcentual negativo es igual a menos 13%. De 70 bajamos a 60 y ahora el cambio porcentual es menos 14%, pero el cambio porcentual vuelve a ser mayor. Otra vez restamos 10 puntos y vamos desde 60 y hasta 50 y el cambio porcentual ahora es de menos 17%, un cambio porcentual mayor a pesar de que son los mismos 10 puntos de cambio nominal. Le estamos restando los mismos 10 puntos. De 50 a 40, el cambio porcentual es de menos 20%. De 40 y hasta 30, el cambio porcentual es de menos 25%. Y ahora de 30 y hasta 20, el cambio porcentual es de 33%. Nuevamente bajamos 10 puntos. Desde 20 y hasta 10 y tenemos un cambio porcentual de menos 50%. Hasta que llegamos a 0 y por supuesto de 10 hasta 0 el cambio porcentual es de menos 100%. Observen que a medida que los precios bajan es un simple efecto matemático el que provoca que los cambios porcentuales hacia abajo sean cada vez más contundentes, sean cada vez más profundos, sean cada vez más agresivos. Si nosotros graficáramos estos datos, si nosotros representáramos esos datos mediante un gráfico, los veríamos de esta forma. Primero, los cambios porcentuales son sutiles, 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 hasta que comienzan a buscar profundidad, 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 hasta que comienza a aumentar la volatilidad. Observen que más o menos desde este nivel
la volatilidad comienza a aumentar. ¿Cómo se representa la volatilidad? La volatilidad se puede representar o la volatilidad la podemos observar a través de profundos movimientos bajistas, verticales y rápidos. Y es de esta forma que se pierden grandes fortunas. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con un movimiento alcista. En este caso, el valor inicial es 10 puntos. Vamos a ir aumentando los precios de 10 en 10 y vamos a hacer los cálculos del cambio porcentual. Tenemos 10 puntos de valor inicial, le sumamos 10 puntos y ahora tenemos 20. Es decir, esto nos representa una subida del 50%. Sumamos nuevamente 10 puntos y ahora tenemos 30 puntos, pero esta vez el cambio porcentual, aunque es atractivo, empieza a reducirse. Ya no tenemos un cambio porcentual del 50%, sino que ahora tenemos un cambio porcentual del 33%. Los precios continúan subiendo, pero el cambio porcentual comienza a reducirse. Ahora pasamos de 30 y hasta 40 y la subida es del 25%. De 40 hasta 50 la subida es del 20%, pero en todos estos casos el cambio porcentual positivo se está reduciendo. De 50 los precios suben hasta 60 y ahora el cambio porcentual es del 17%, de 60 y hasta 70 los precios vuelven a subir 10 puntos, pero el cambio porcentual es de 14%, de 70 hasta 80 tenemos un 13%, de 80 hasta 90 tenemos un 11% y de 90 hasta 100 tenemos un 10%. Vamos a graficar el cambio porcentual positivo en los precios porque esta es una tendencia bajista. Si nosotros graficáramos este cambio porcentual, tendríamos que porcentualmente los precios se mueven de arriba, primero con grandes volatilidades. Recuerden que esto es positivo, son cambios porcentuales primero del 50%, después del 33%, después del 25% y así sucesivamente. Primero comenzamos con grandes volatilidades alcistas y a medida que los precios siguen subiendo, el cambio porcentual se comienza a estabilizar hasta que comienza a ser bastante sutil. Y aquí yo quiero que observen lo siguiente, por favor, mucha atención. Observen que a pesar de que las rentabilidades comienzan a reducirse, los inversionistas y los traders, especialmente novatos, siguen comprando. O están comprando más o apenas están entrando al mercado. Generalmente los inversionistas y los traders novatos o personas que tienen un total o parcial desconocimiento acerca de la forma en la cual funcionan los mercados, estas personas comienzan a entrar al final de un movimiento alcista. Es decir, que generalmente es al final de este movimiento alcista cuando entra el volumen, cuando entra la manada, cuando entra la montonera. A pesar de que los grandes movimientos o los grandes cambios porcentuales ocurren al principio y al final estos cambios porcentuales tienden a reducirse, a pesar de eso, es al final del movimiento alcista que entra el volumen. Y es por esta razón que los mercados muestran que cuando los precios suben, parece que suben por una escalera muy lentamente. Y es por eso porque los cambios porcentuales comienzan a reducirse a medida que los precios comienzan a ir hasta máximos. Y de la misma forma, los mercados muestran o dan la apariencia de que cuando bajan, bajan por un ascensor. Y eso es simplemente un efecto matemático que se traduce en un efecto negativo en nuestros bolsillos. Los precios a medida que bajan y obtienen cambios nominales, a pesar de que estos cambios nominales podrían ser todos iguales, a pesar de eso, la brusquedad con la que los precios se mueven hacia abajo va en aumento. Los precios nos ofrecen movimientos bajistas, verticales y rápidos. Los precios comienzan bajando muy poco y terminan bajando a gran velocidad. Los precios comienzan subiendo a gran velocidad
y terminan subiendo a baja velocidad o subiendo muy poco. La única forma de sacar ventaja de este fenómeno que siempre se repite y se repite en los mercados es educándonos financieramente. Ahora mismo los mercados nos están ofreciendo un movimiento bajista, vertical y rápido. Y este será el tema central de nuestro próximo comité de inversiones, que será el 31 de agosto. Hablaremos de China, hablaremos de Grecia, hablaremos de la subida de los tipos de interés en los Estados Unidos y hablaremos de los commodities. Ofreceremos una amplia perspectiva acerca de cuál es la evolución actual de los mercados y acerca de dónde se podrían encontrar las oportunidades. Si tú quieres aprender a invertir en bolsa, si deseas recibir acompañamiento, si deseas obtener ideas de inversión, si deseas tener acceso a información de alta calidad en temas de inversiones y en temas de finanzas, te invito a participar de este comité de inversiones y por lo tanto te invito a hacerte socio de Experian. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden suscribirse a nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experian Markets o seguirnos a través de redes sociales como Facebook o como Twitter. En Twitter nos encontrarás como @ExperianMarkets y en Facebook como Experian.es. Soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.